Buenas noches, Nicolás, Hugo, Juan, Ezequiel y todos los que veo ahí en la lista del campus que están. Me comentan si ya se escucha la transmisión. Ahí acabo de encender Twitch. Perfecto, gracias por avisar que se escucha. Si se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Nos quedó pendiente un problema. A ver, ahí mandan un poco de código para analizar. A ver, lo copio. A ver lo que me mandan de dudas. Bueno, esta clase bundle lo que hace es la que podemos decir que tiene el paquete de datos que viene desde el primer activity. Normalmente se utiliza cuando uno envía datos de una activity a otro activity. De una activity a otro activity. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, esta línea, en el segundo activity. Llamamos un método heredado de la clase activity llamado getIntent. Y ese, el método getExtra, nos devuelve un objeto de clase bundle. Acá no lo estamos haciendo un new. Ya lo crea la misma clase activity de la que heredamos, porque desde el primer activity, mediante intent, recuperamos los datos del primer activity. A ver, lo que hay que entender, digamos, básicamente, es que devuelve el método getExtra, devuelve un objeto de la clase bundle. Pero para poder llamarse getExtra, hay que llamar el método getIntent. ¿Sí? Es el método getIntent, es el que a partir de lo que nos devuelve getIntent, podemos llamar el getExtra. Lo que tenemos que imaginar, sobre todo, este objeto bundle es el que va a tener todos los datos pasados del primer activity. Es la mecánica que han planteado, digamos, el API, lo que llaman las interfaces de Android, para poder recuperar datos de un activity a otro. No hay otra forma en Android para que de un activity a otro se puedan pasar datos. Hay que pensar el origen cuando se crea Android como sistema operativo. Los dispositivos móviles tenían, no era raro tener dispositivos con 256 mega o 128 mega de memoria RAM, lo que hacía de que si yo tenía una aplicación con 5 activities y se iban abriendo, no están los 5 activities en memoria, por más que se apilen. Cuando solamente en memoria está un solo activity, inicialmente si hay muy pocos recursos de memoria. Entonces sí o sí, hay que ir pasando de un activity a otro mediante esa clase bundle los datos. ¿Sí? Después con el código, ahora vamos a hacer otro más. Voy a tratar de entrar al getIntent para ver que nos devuelve cierto objeto que es al que le llamamos al getExtra. Voy a plantear el problema que había quedado el otro día que no lo terminamos. ¿Sí? Lo voy a hacer desde cero nuevo, que lo habíamos empezado. Yo lo dejé. Estamos acá. El contenido pendiente para hoy todavía de lo que no habíamos terminado el otro día. Dijimos que queríamos hacer una aplicación en el cual mediante un activity nos mostrara los números del 1 al 10 y un segundo activity nos mostrase la tabla de multiplicar del número que seleccionamos del primer activity. A ver, acá yo ya recuerdo, ya cuando usemos esto, a ver, volvemos a explicar esto, a ver si se entiende mejor, pero lo vemos con este ejemplo. Vamos a hacerlo nuevo, yo lo empecé a hacer el otro día creo con el Android Studio, ahora lo voy a hacer para los que tienen el Eclipse. Si bien no lo terminé el otro día, pero lo continuamos. Yo más que continuarlo, lo hago nuevamente. Y voy a hacer rápidamente la parte. Este creo que es el último que hicimos en el Eclipse, que no habíamos hecho absolutamente nada.
A ver, acá está. Bueno, en el eclipse Abel lo había empezado también. En la interfaz visual dijimos que estamos viendo, o ya vimos en su momento, el List View. El List View, ¿sí? El List View dijimos que está en la pestaña Compositive. Y ya en el Android Studio lo han pasado de Precatet porque Recycled View teóricamente va a reemplazar al List View que tuvo como 8 años reinando como componente para mostrar listas de datos. Pero estamos haciendo como estamos trabajando con el Eclipse también. Acá no existe el Recycle View. La versión 5 en adelante lo han introducido. Bueno, queremos mostrar acá los números del 1 al 10 dentro del List View. Entonces, nosotros para poderlos cargar no lo podemos hacer a través de la ventana de propiedades, un List View, sino tenemos que hacer una serie de pasos. Dijimos, por un lado, definir una estructura de datos donde vamos a guardar los valores. En este caso, defino un vector de 10 elementos. Y los quiero cargar. Y dijimos que si los cargamos en forma manual, por asignación, tendríamos que ir haciendo algo así. Pero 10 líneas, estas así, son muy incómodos tener que plantear 10 líneas. ¿Sí? Tendría que hacer 10 líneas cargándolos por asignación así. ¿Sí? Entonces mostré otra forma de cargarlo usando una estructura repetitiva, que sería lo más lógico con un for. Hacemos un for que se repita tantas veces como elementos tiene el vector. Es posible. ¿Qué posibilidad hay de ver el Package Explorer del Eclipse en Android Studio? No, el otro tiene esa otra organización. No, no, no es posible. No, en principio con el Android Studio está abierto un proyecto nada más. Es otra la interfaz visual, muy distinto el Eclipse que lo que es Android Studio. En el otro hay un proyecto nada más abierto. Bueno, entonces ahí cargo. Esto se va a repetir 10 veces y como quiero cargar los números del 1 al 10, si bien el subíndice del vector va a ir de 0 a 9, porque las componentes, recuerden, los vectores van de 0 a 9, voy convirtiendo la variable f, pero previamente f más 1 para que el primer valor se cargue un 1. Porque si yo hago esto, va a cargar el primer valor un 0 y yo no quiero la tabla multiplicar el 0, por eso ahí puse f más 1. ¿Sí? Si quiero hacerlo en dos pasos, podría haber hecho algo así. Valor igual a f más 1, haber convertido la variable valor, también estaría bien. Esto es simplemente la creación de la estructura de datos en memoria del vector, la carga del vector, pero no hay forma que al list view, que ahí obtengo la referencia, del list view, no hay ningún método en el list view que le pueda llamar enviarle el vector. No hay un método que yo acá le pueda pasar el vector números para que lo muestre. Eso no existe. Entonces, en Android lo que se hace para pasar datos a un ListView es crear un objeto de la clase ArrayAdapter. ¿Sí? Entonces, ahí le tengo al ArrayAdapter indicarle el tipo de datos que va a trabajar ese ArrayAdapter, esa clase. Y al constructor le paso this, que es la referencia de nuestro activity. El tipo de layout que va a utilizar para mostrar los datos y este tipo de layout simple list-item es un TextView. Si uno entra el código fuente, creo que acá lo permite, es un TextView que muestra un número en particular, o sea, un string en particular. Esto se va a repetir un elemento por cada uno de la lista, ¿sí? O sea, cada uno de estos es un TextView. Este de acá. Este ítem es un TextView. Este otro va a ser otro TextView y se va a repetir. Se van a crear tantos TextView. Se van a crear tantos TextView como elementos tenga este vector que le paso números. O sea, va a tener 10 TextView, el ListView. Y después crear el ArrayAdapter. Sí, recién llamo al ListView, setAdapter y acá le paso el adaptador 1. El adaptador 1 ya tiene el vector para que el ListView pueda realmente mostrar los datos. Dijimos que esto no nos hace falta. Y hasta acá dijimos que es lo que habíamos hecho el otro día. Nos debería mostrar
Ahí va a tardar. Siempre acuérdense que esta de no cerrarla después al Android, al emulador de Android, ya que si se cierra, nos tarda un buen rato en volverla a abrir. Mientras menos recursos tenga la máquina, va a tardar más en cargar. Es fácil, yo en máquinas antiguas me llevaba 2 minutos que cargara este. Ahora, digamos, una máquina más nueva, más allá de que este no está muy optimizado, este emulador, estamos hablando que tiene 6 años hacia atrás, este emulador ya ha cambiado totalmente. Bueno, ahí tenemos el LeastView cargado con sus elementos, ¿sí? Del 1 al 6, del 1 al 10. Bueno, lo que queremos hacer, cuando se presione un elemento, nos abra otro Activity, que es lo primero que vamos a hacer, después vamos a ver cómo pasar el dato. Repasamos cómo lanzar el otro Activity. Dijimos que para que tener otro Activity, tenemos uno solo. O sea, cuando uno crea un proyecto en Android, nos genera un único Activity que está... La Activity es este, Main Activity. Y tiene relacionado una interfaz visual. Cuando llamamos al SetContentView, le decimos el archivo XML para ese Activity. El archivo XML es este, el de la interfaz visual. ¿Sí? Entre estos dos archivos... Básicamente es una activity. Quiere decir que si yo quiero un segundo activity, voy a tener que crear dos archivos. Un Java y un XML. Para generar los activity es muy sencillo. Usamos la herramienta que nos genera acá en File, New, Other. Y buscamos dentro de la pestaña Android, Android Activity. Le damos el blank activity. Y el nombre de la actividad... Le voy a llamar actividad 2, pero se podría llamarse tabla multiplicar, podríamos dar un nombre más significativo. Yo para recordar que es la actividad 2, siempre que nos genera, con este wizard vendría a ser, nos genera el archivo Java y nos genera el archivo activity-actividad 2. Nos genera el XML. Por defecto nos pone un TechView que normalmente siempre lo borramos nosotros, porque es el esqueleto básico. ¿Cómo lanzamos este segundo Activity? Muy fácilmente desde el Main Activity, cuando se presione un ítem del... ¿Cómo detectamos que se presionó un ítem del ListView? Eso también lo vimos y básicamente al ListView 1 llama al SetOnItem. A ver, SetOn... No es set on it, set on item click listener. Es importante este llamar al método set on item click listener. Cuando se hay un evento que se presionó un ítem dentro del list view y tenemos que pasarle un objeto que implemente la interfaz. El nombre de interfaz justamente coincide igual con el nombre del método sin la palabra set adelante. Esta es como una receta que hay que seguir porque ya está implementado lo que se llama el API de Java, cómo tenemos que hacer. Ahí pongo el nombre de la interfaz, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llave y ahora pido que implemente el único método que tiene esta interfaz, o sea, importo la interfaz onItemClickListener, implemento el método y tenemos el método onItemClick que se va a disparar y el código que se ejecute acá va a ser cada vez que yo seleccione un ítem. A ver, una compañera que no está presente me dice que le pregunte por qué no le anda el emulador ni en Eclipse ni Android Studio. Le sale el siguiente error. Error while waiting for device. Yo lo puedo guardar, pero en realidad hay muchas situaciones por las que puede no funcionar el emulador. A ver, yo me lo voy a dejar... Me guardo esa pregunta, pero me tengo que sentar y verlo, digamos. Esta pregunta de por qué no le anda el emulador, digamos, a tu compañero, es difícil que la puedas resolver, digamos, en este momento. Yo me guardo esta pregunta después, o que me mande el mensaje para que yo sepa a quién contestarle. ¿Sí? Para saber que la compañera tuya me envía un mensaje directamente acá al campus y yo a partir de ahí puedo buscar. Entonces que me mande mensajes yo le puedo responder, ¿sí? Pero tengo que sentarme ahí a ver por qué no funciona el emulador.
Entonces avísale, perfecto. Pero mande mensaje, entonces ya me va a quedar. Acá yo tengo la pregunta, pero tengo que analizar realmente. Y vamos al on item click. Al on item click hemos dicho que esto se va a disparar. Esto se va a disparar cuando yo haga clic en cualquiera de los números del 1 al 10. ¿Cómo lanzamos el segundo activity, la actividad 2? Bueno, entonces dijimos que para lanzarlo voy grabando. Acá es importante, el Android Studio va grabando automáticamente. Acá hay que tocar los disquetes constantemente. Para lanzar otro activity tenemos que crear un objeto de la clase intent. Por supuesto que hay que importar la clase intent que está en Android Content y pasarle los parámetros, la referencia de este activity y el nombre del otro activity. El otro activity se llama actividad 2. Lo que ahí estamos pasando es el compilado del otro activity. ¿Qué es lo que pasa? He escrito mal. Intento 1. Sí, perdón. Acá el this. ¿Por qué no va a funcionar? Pongo this acá. Porque acá estamos en una clase interna. Cuando hago new on item click listener, se crea un objeto, lo que se llama de una clase anónima, que acá no tiene nombre de. Supongamos new, este sería una clase anónima. No ponemos XX porque es una clase anónima. Entonces, el this estaría pasando la referencia de este objeto de esta clase, que no es una activity. El activity es este, main activity. Entonces toca antecederle acá, main activity. En cambio, cuando nosotros ponemos el clic de un botón, no ponemos mainActivity.this, que funcionaría lo mismo también, porque ya estamos acá en un método cuando se presiona un botón dentro de la misma mainActivity. Y acá lanzamos el otro activity con startActivity y intento 1. Sí, ahí me pasan por el campus o por el. También que hay otra forma llamando al getViewContext del objeto view que viene como parámetro. Sí, posiblemente ahí no lo he usado, pero también seguramente tiene la referencia del context de esa vista que justamente son los TechView que hay dentro de la clase principal. Nada más yo estoy acostumbrado a utilizar el nombre de la clase que la contiene. Y veamos, entonces si yo selecciono cualquier elemento, lanza la actividad 2, que está vacía por ahora. Si yo selecciono el 3, lanza la otra actividad. Bueno, ahora la otra actividad, vamos a ver cómo recuperar. Yo tengo que recuperar este valor. Si yo toco un 6, acá debería llegar el 6 y mostrar la tabla de multiplicar del 6. Vamos al otro, a la interfaz visual, activity-actividad 2, donde voy a disponer, por ejemplo, vamos primero a mostrar el número que se pasa para ver cómo recuperar el dato. Vamos a poner un TechView, este le vamos a llamar TechView 1, lo vamos a dejar por defecto, y vamos a mostrar acá el número que le hemos pasado desde el otro actividad. Entonces, grabamos, estamos ahora en la actividad 2, acá es la clase actividad 2. Entonces definimos el TechView 1. Importo. Acuérdense esto del menú. Lo sacamos. Queda más limpio. TechView 1 de tipo TechView con el FindViewById r.id. TechView 1. Obtengo la referencia y yo quiero recuperar el dato que está en el otro activity. O sea, en realidad, desde el main activity, cuando hay el clic, yo tengo que pasarle. Yo tendría que pasar intento 1, llamar el método put extra, pasarle una clave, por ejemplo, que sea el número. ¿Sí? Si yo acá pongo, por ejemplo, un 50, le estaría diciendo que pase el número 50. Veamos a ver si se recupera realmente. Yo siempre le voy a decir que se pase el número 50. Acá
yo estoy llamando a una tribu, a un método de la clase intent. Cuando yo llamo a el put extra, en algún momento voy a llamar a start activity. Cuando está haciendo el put extra, se está creando un objeto de la clase bundle con todos los datos que se le pasan. Si yo paso varios datos, ¿sí? Sería así, put extra, supongamos número 1 y número 2. Entonces acá le estoy pasando dos datos. Serían la forma de pasar parámetros. Como no puedo llamar un método directamente, yo tengo que pasarle llamando al put extra los nombres. Estos nombres los voy a recuperar con estos nombres y voy a ir recuperando estos valores. Es lo que se llama una clave y un valor para esa clave. Todos estos tienen que ser distintos. Si tengo que pasar más datos, llamaré el put extra la cantidad de veces que haga falta. ¿Cómo los recupero? Yo acá es donde decíamos, defino un objeto de la clase bundle. Cualquier nombre puede tener. Acá no le importa porque ya está llegando acá un objeto de la clase bundle, ya está el import ahí arriba. Y acá llamo getIntent.getExtras. ¿Qué puse mal? GetIntent. GetExtras. El GetIntent. Si uno entra el código, a ver, acá no nos deja ver. Tenemos que estar en la otra herramienta. El getIntent. A ver si lo busco acá. No me deja buscar acá. Después, a ver, en la otra herramienta vamos a buscar exactamente, porque es un método de la clase Activity, el getIntent. Básicamente, nos está devolviendo la referencia de este archivo. O sea, el objeto de la clase int en este que le estamos pasando el intento 1, ¿sí? Lo que nos está devolviendo justamente ese objeto de clase intent, y ese objeto de clase intent tiene un método llamado getExtras que nos va a devolver el bundle. El getExtras devuelve un objeto de clase bundle y es el que va a tener todos los datos. O sea, yo acá perfectamente después voy a poder hacer, bueno, primero el text view 1, voy a obtener la referencia. Yo puedo hacer techview1.setTech y yo pongo ahí datos getString, fíjense, y acá puedo indicar al datos, que es el objeto de clase bundle, getString, y acá voy indicando cada uno de los datos que le pasó desde acá. Uno se llama número 1 y otro se llama número 2. Veamos si es verdad. Acá tendré que poner número 1. Y lo voy a concatenar, dejarle un guión para ver que realmente funciona. Y voy a llamar datos getString y la clave. Fíjense que ahí pone key, que es clave en inglés. La otra clave a recuperar es número 2. Pueden tener cualquier nombre estas claves. Estos nombres que pongo acá pueden ser cualquier nombre. Yo le llamé número 1 y número 2. Si nos fijamos, ahí debería estar pasando dos datos y recuperándolos. No resuelve el problema que yo quiero hacer ahora, pero para ver que estoy pasando dos parámetros al otro activity, ¿sí? Si yo, cualquiera que seleccione, no importa ahora cuál, fíjense, le paso un 10 y un 0. ¿Por qué un 0? A ver, número 1 y número 2. Porque llame mal, get short, cualquier cosa. Como get. Es un string, como lo he pasado, getString. Ahí estamos. Gracias por avisar, pero ya ahí lo cambié. Lo vimos que no funcionaba con getShort, por supuesto. Si yo llamo al put extra y fíjense que el put extra tiene varios. Intento 1, put extra. Fíjense que hay muchos put extra, está sobrecargado este método. El primer parámetro siempre es un string, que es la clave para poder recuperar en la otra clase. Y el segundo parámetro puede ser distintos tipos de datos. Yo normalmente siempre estoy utilizando el tipo string, que es donde anda el string, porque podemos pasarle vectores de distintos tipos de datos. Y por ahí debe andar, si seguimos, ahí llegamos, este de acá estoy usando.
putExtra, primer parámetro un string y un string como segundo parámetro. Pero puedo pasarle un vector de string si tuviera que pasarle muchos datos o vectores de otros tipos de datos. Bueno, entonces yo acá tengo que pasarle, en realidad tengo que calcular la tabla de multiplicar de qué número. Y acá yo justamente tengo el vector números. Si yo pongo su índice 0, siempre le voy a estar pasando el número 1. Si le paso números, su índice 0, siempre le estaría pasando el número. Le voy a poner ya. Voy a poner número ahí ya. Lo cambio, pongo número. Y número, su índice 0, siempre le estaría pasando el número 1. En cambio, en vez de 0, voy a disponer el R2. Este parámetro, el tercer parámetro del método onItemClick, devuelve la posición del ítem seleccionado, un valor entre 0 y 9 en este caso. Obtuve dos veces la referencia del TechView. A ver qué hice yo acá. Sí, tonto, acá lo sacamos. Gracias, lo que me avisaron, ahí yo repetí dos veces. No pasa nada, pero no estaría bien. Bueno, entonces acá, ¿cómo haría? Entonces mostraría un mensaje que diga tabla de multiplicar del y de qué número, y yo lo recuperé de datos.getString número, se llama el parámetro, número o la clave, lo que llama string key. El parámetro es un string, siempre la clave, digamos, este es un string. Yo le puse número, cambian por número y ahí van a ver, recupero número. Ahora debería tabla de multiplicar de él y va a mostrar el número seleccionado en el primer activity. Entonces, cuando yo seleccione, supongamos selecciono el 10, debería decir tabla de multiplicar del 10. Tabla de multiplicar del 10. Si yo hubiese seleccionado el 4, tabla de multiplicar del 4. Si hubiera seleccionado el 8, tabla de multiplicar del 8. Entonces, que quede claro, fíjense, para cuando un activity tiene que pasar datos al otro activity, llamamos al putExtra, siempre la clave es una string, normalmente yo siempre lo paso como string, y llamo el segundo parámetro, un string, le estoy pasando, porque este vector, cada elemento es de tipo string, y luego lo recupero en el otro activity. Lo primero que hago es, como vemos acá, defino un objeto de la clase bundle y llamo, entre otros, el getExtra, que es el que me va a devolver el bundle que se ha creado con todos los parámetros. Y a partir ahora de datos, puedo ir llamando al getString y pasarle las claves, en este caso la única clave que es número. En este caso quiero pasarle un único dato de un activity a otro. Se puede ver que de un activity a otro no le pase absolutamente ningún dato y en ese caso no va a hacer falta esta línea. Si tengo que pasarle más datos, tendré que ir llamando al putExtra tantas veces como datos tengo que pasarle al segundo activity. Y acá lo mismo, llamaré datos getString tantas veces como datos tengo que recuperar del primer activity. Y lo terminamos el problema. El problema dice que hay que mostrar, voy a cerrar este, hay que mostrar en un ListView la tabla de multiplicar de ese número. Disponemos un ListView. Fíjense perfectamente, acá dispongo el ListView, pero dejo el TechView ahí arriba. Y grabo, este se llama, le vamos a, si uno quiere cambiarle el nombre, acuérdense que desde Eclipse puedo hacer botón derecho, editar ID, ListView número, supongo que quiero llamarle. Yo lo cambio, botón derecho, editar ID y le doy el nombre. Ahora cuando lo recupere, cuando tengo que grabar y lo recupero, defino importo la clase ListView y ListView1 y acá fíjense que es ListView números. Ya tengo la referencia de ListView. Tengo que cargar los datos. La lógica va a ser muy parecida a esta de acá. ¿Sí? Yo tengo que crear un array adapter
y pasarle ese array adapter al set adapter del ListView. Pero tengo que pasarle un vector con lo que quiero que muestre. ¿Cómo creamos ese vector? Vamos a crear un vector string los ítems de la tabla de multiplicar. Vamos a hacer new string 10 elementos. Fíjense, primero lo voy a cargar con cualquier cosa para ver si se entiende. For in f igual a 0, f menor a los ítem.length f más más. Y voy cargando ítem subíndice f y voy cargando una ola, por ejemplo. Y esto me lo copio para no perder acá tiempo. Pueden copiarlo si se llevan estas dos líneas. ¿Sí? Tengo que crear un array adapter, por lo tanto vamos a importar la clase array adapter. Acá va a ser ítem. Fíjense, acá debería cargar en todos los ítems el texto hola. Veamos si es verdad, si se cargan y se muestran. Cada ítem debería decir hola, pero ahora vamos a hacer que muestre no el texto hola, sino que muestre la tabla de multiplicar. Si yo selecciono 4, cualquier número, me va a mostrar el mensaje hola. Quiere decir que yo no quiero cargar hola, sino lo que quiero cargar es que diga 1 por el número multiplicar y el resultado. ¿Sí? Yo tengo que ir mostrando este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense, va a ir variando de 1 a 10. ¿Quién es el que va a ir variando de 1 a 10? O parecido a 1 a 10, va a ser la variable f. La variable f. Le voy a concatenar un por o un asterisco. Digamos, fíjense, yo tengo el número que voy variando con la variable del for, pero yo no quiero que aparezca un 0 inicialmente, sino que muestre f más 1. F más 1 va a ser 0 más 1, 1 al pie. Después concateno un string con el por, que es este de acá, el por. Después el número siempre 5, o el número que está llegando como parámetro. El número que está llegando como parámetro, ¿en dónde lo tengo? Lo extraje, dijimos, bueno, lo he mostrado acá. Es este de acá. Lo vuelvo a extraer acá. Después, igual, ¿sí? Fíjense, si lo dejo hasta ahí, debería llegar hasta mostrar el igual. F más 1, fíjense, elijo la tabla el 2. 1 por 2. 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2. Y ahora lo que me está faltando es multiplicar. ¿Qué cosa? Tengo que mostrar multiplicar estos dos valores. F más 1, que yo lo voy a hacer acá, in tabla igual. F más 1, pero tengo que hacer la operación numérica. Por integer.parseIn y este convertido, este es el número recupero del otro convertido a entero, y le concateno tabla. Tabla, ¿qué hago? El producto de f más 1 va entre paréntesis para el primero, se suma la variable entera de f más 1 por convertimos a tipo dato entero el dato que llega con parámetro. Con getString lo extraemos como string, pero con el parseInt lo convertimos entero. Tabla del 5. Ahí tenemos la tabla del 5. Tabla del 10. Ahí tenemos la tabla del 10. Coméntenme por el chat a ver si hay alguna duda del problema. Ahí el chat de campus o de Twitch. Si más o menos se entiende. Acá lo que debería quedar claro, más allá de esto, cómo hice para ir concatenando, sobre todo debe quedar claro cómo paso los datos del primer activity, el proceso de creación de un activity,
de pasar, o con el put extra, especificar los datos que se van a pasar, y como en el segundo activity tengo que definir un objeto de la clase bundle, y con ese es el que recupero los datos. El main activity, ahí está. Coméntenme por chat si más o menos están de acuerdo. A ver, lo hacemos ahí en Android Studio. A ver, vemos los pasos y lo volvemos a hacer en Android Studio. Voy a minimizar este. Minimizar este. Voy a cerrar este. Dijimos el ejercicio 16. Lo creo en Android Studio. Empty activity. Ejercicio 16. Entonces vamos del primer activity. El primer activity, yo necesito mostrar un list view con los números del 1 al 100. Del 1 al 10, perdón. Del números del 1 al 10. Acuérdense que si salen dos pestañas, si uno quiere achicar, la ponemos en vista de diseño o en vista de blueprint o ambos. Lo voy a dejar nada más en modo diseño. Borro este elemento. El list view está en la pestaña legacy o ya es algo lo de histórico. Disponemos un list view, lo enlazamos a los bordes automáticamente. Ahí definimos los constraints o inferimos constraints para no tener que ir agarrando uno cada uno de los bordes. ¿Sí? Este tenemos que darle el nombre list lv1, le voy a llamar list view 1. Podemos darle el identificador cualquiera. Acá no creo que tenga botón de derecho, no tiene para editar desde acá. Venimos ahí y dijimos que por otro lado el main activity definimos el list view lv1, obtenemos referencia list view 1 igual con el find view by id rid list view 1. Hemos dicho que necesitamos el vector con los números. Private string números, new string de 10 elementos. Seguidamente los cargamos. No nos conviene poner 10 más allá que funcione. Le preguntamos al vector números el tamaño. Y cargamos el vector números en la posición F y vamos guardando lo que vale F convertido a string, lo que vale F más 1, para que guarde el primer valor, un string con el 1, el 2, el 3, así sucesivamente. Estas llaves son opcionales porque hay una sola instrucción. Creamos el array adapter de tipo string. String va a administrar adaptador 1, new array adapter, this android r.id r.layout.simpleListItem y le pasamos el vector números. Y finalmente al listView 1 llamamos al setAdapter y le pasamos el adaptador 1. Ahí tenemos ya, si probamos, cargado el list view con los 10 elementos. Ahí está cargado el list view con los 10 elementos. Supuesto que no hace nada. Fíjense, para trabajar con el list view hay que definirlo, crear el array adapter y pasarle el último parámetro, la estructura de datos que va a mostrar. Y recién llamar el set adapter del listview y pasarle ese array adapter. Y para capturar el click de cada elemento, hemos dicho
que tenemos que llamar el ListView1, llamar al método setOnItemClickListener, newOnItemClickListener. Ahí nos genera, doy enter, fíjense, ya nos genera el onItemClick, inclusive le da mejores nombres a los parámetros en vez de llamarlos como en el Eclipse los llama el primer parámetro arc0, arc1, arc2, arc3, los numera. Acá nos da una idea más clara qué significan cada uno. Acá este es el que estamos usando, el tercero, que es la position del ítem seleccionado. Un valor que va de 0 en adelante, según la posición dentro del ítem seleccionado. Posición 0, posición 1, 2, 3, 4, hasta la 9 en este caso. Entonces yo puedo con la posición venirme del vector paralelo, ver qué hacer, y sacar el elemento que tiene, que va a ser el número. Y acá es donde vamos a lanzar el otro activity. Tenemos que crear el otro activity. A diferencia del Eclipse, acá hacemos File New Activity. Y acá vamos a crear un Empty Activity. Empty Activity. Actividad 2. Ahí está creado el segundo activity. ¿Cómo lo lanzamos? Dijimos que creamos un objeto de la clase intent, cualquier nombre de variable, importamos la clase intent y new intent, y le pasamos del mainActivity.this la referencia del objeto de esta clase, del activity, y le pasamos el nombre de la segunda actividad que se va a ejecutar, que es la actividad 2. Y lo arrancamos con start activity y le pasamos la variable intento 1. Hasta acá, si probamos, ya debería lanzarse el segundo activity. A ver, vamos. Si yo presiono el 1, se lanza el segundo activity. Presiono el 10, el segundo activity. Seleccione, se lanza el segundo activity. Yo quiero pasarle, además, el número del que quiero sacar, el número, ¿dónde está? El número está en el vector números. ¿Y de qué posición? Position. Ahí estoy sacando del vector números, estoy sacando la posición del que acabo de hacer clic. Si yo presiono el primer elemento, va a ser números, subíndice 0, me va a devolver el elemento que hay acá en el vector, está el string con un 1, ¿sí? Que lo hemos ido cargando acá dentro de este for. ¿Y cómo paso los datos? Dijimos intento 1.putExtra, cualquier nombre, acá yo le voy a llamar número, y el valor que se va a pasar, la variable NRO. Lo había hecho un poquitito distinto acá, creo. Acá lo había puesto directamente, había puesto números, subíndice arc2. Acá lo saqué en una variable auxiliar. ¿Sí? Saqué en una variable auxiliar de tipo string y esta es la que estoy pasando acá. ¿Sí? Acá puedo, en vez de usar esta variable local, haber indicado directamente el nombre del vector y el subíndice. Sí, podemos pasarlo como entero. Sí se puede pasarlo como entero. Entonces acá tendríamos que pasar put extra. No quiero, lo quiero hacer igual, pero básicamente sería intento 1 put extra. Le pasaríamos número y integer parse in NRO. Lo tendríamos que hacer así. Tendríamos que hacer así. ¿Sí? Ahí lo estaría pasando como entero. Pero para hacerlo igual como lo he hecho en el otro, voy a volver atrás para no estar... Ya lo voy a convertir entero en el otro cuando haga falta. Y ahora vamos al otro activity, a la actividad 2 para recuperarlo. La actividad 2.java, porque tenemos que cargar en la actividad 2, va a tener que haber un ListView. Entonces vamos a arrastrar, fíjense, activity-actividad 2, arrastramos de la pestaña legacy, un ListView, lo enlazamos, le damos un identificador
LB tabla, le voy a llamar ListView tabla y obtenemos la referencia del ListView private ListView. Le voy a llamar igual LB tabla y LB tabla sea igual al FindViewById FID LB tabla. Ahí obtuve la referencia. Bueno, y si hacemos como en el otro, lo primero que tengo que hacer es recuperar los datos del otro activity. Defino una variable tipo bundle, cualquier nombre, getIntent, getExtra. Ahora sí voy a entrar. GetIntent, fijemos, este es un método heredado, un método público, ahí dice, un método público que devuelve un objeto de la clase intent. Public intent getIntent. O sea, nos está devolviendo la referencia de este objeto. De este objeto intento 1. Acá yo, cuando creo un objeto de esta clase, nos devuelve la referencia de este objeto que he creado acá, que es el que internamente va a tener los datos. Si uno va y ve el código fuente, ahí yo puedo dar clic y ahí está el método getIntent, que está dentro de la clase activity. Retorna el atributo mIntent, que está de la clase intent. ¿Sí? La clase intent es justamente la que se utiliza para trasladar o enviar datos de unos a otros. Si pasamos position, esa pregunta que me dicen allá, hay que tener cuidado position, si yo le estaré pasando un 0 primero. Si elijo el primer elemento de la lista, le estaré pasando un 0. Así que hay que tener cuidado, después acordar si pasa un 0, quiero la tabla multiplicar del 1. Eso por la pregunta que hay ahí en el campus. Bueno, entonces ahí vemos que el getIntent devuelve el objeto de clase intent que está en el otro activity. Y a partir de ese objeto de la clase intent, yo llamo el getExtra. El getExtra, ¿sí?, nos devuelve un objeto de la clase bundle. ¿Sí? Este va a retornar el bundle, que podría ser nulo, si es distinto a null, porque si no paso ningún dato, va a devolver null. Devuelve este dato. Y si es distinto a null, va a crear un objeto de clase bundle y se va a crear el objeto de clase bundle con lo que tenga justamente todos los put extra que hayamos hecho, todos los datos que le hayamos pasado. Pero eso es una receta como la crearon, que hicieron en el API de Android, cómo recuperar los datos. Uno no le más queda, es esta la mecánica, no hay otra para recuperar datos de un activity a otro. Así como han definido las librerías. Y el número del que queremos calcular, el número que queremos calcular la tabla es entonces datos get string número. Creo que le llamé número. Fíjense que esa es la clave, el que indiqué acá. Si lo muestro, lo puedo mostrar. Bueno, no lo mostré directamente acá. Vamos directamente a cargar en el. Vamos a cargar en ListView la tabla de multiplicar. Por lo tanto, yo tengo que definir un vector con los ítems a mostrar. New. Acá estoy creando un vector, puede tener cualquier nombre. Yo le llamé ítem, los ítems del ListView que se van a mostrar. Le podría haber llamado tabla. No, tabla. Sí, puedo darle cualquier nombre. Fíjense, ahí lo voy a llamar tabla. Y yo tengo que cargar los tabla.length f++ y que voy cargando tabla, hagamos de la posición f, vamos a ir mostrando, dijimos que tenemos que mostrar, si recordamos el problema, el número que es el contador del for, básicamente con el más 1, porque va a ir de 1 a 10, dijimos el f más 1 más un asterisco, vamos a dejar un espacio, por el número que se multiplica, que es número más un igual, y supongo que dejemos hasta ahí, ya ponemos el producto propiamente dicho, y creamos el array adapter, que va a ser de tipo string, los datos, adaptador, adapter, o el nombre que queramos, la variable, new, acá cualquier nombre, adapter, new array adapter, y le pasamos this
f.layout.android.r.layout.simplelistItem y el vector tabla. Enlazamos el listView tabla con llamando el setAdapter y le pasamos la variable esta que acabo de crear, adapter. Ahí no va a aparecer todo completo, pero sí va a aparecer cuando yo toque el 10. Fíjense que muestre los números del 1 al 10, que es esta partecita, F+1. Un asterisco, el número por el que yo quiero sacar, porque yo hubiese presionado 5, todos por 5. ¿Por qué 5? Porque la variable número he guardado con lo que es recuperado del bundle que le pasó al primer activity. Y ahora sí me tengo que ir mostrando la tabla multiplicar. 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5. Y ese valor, ¿cómo lo obtengo? Al valor lo voy a obtener multiplicando justamente el f+1, multiplicándolo por, convierto entero el número. ¿Por qué convierto entero acá? Porque es un string. Número es un string. Lo convierto en entero y voy multiplicando por f+1. Y ahí ya tenemos nuevamente el problema resuelto, pero con la esta otra herramienta. Hoy no lo mostré. Por supuesto que acá tenemos que concatenar la variable valor. Selecciono 5 y ahí tenemos los datos. Coméntenme si estamos de acuerdo, así seguimos avanzando. Coméntenme por el chat si están de acuerdo cómo pasar datos de una activity a otro. Seguimos avanzando. ¿O se ha congelado o no contesta? Alguien que me escriba por el chat. Alguien que me escriba por el chat que se está escuchando la transmisión y seguimos. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, cierro. ¿Cómo almacenar datos? Una aplicación, hasta ahora siempre que la desarrollamos, los datos se pierden. O sea, cuando sale de la aplicación 1, se pierden los datos. Vamos a ver cómo hacer para que los datos queden registrados. Y para que los datos queden registrados en Android, hay tres tecnologías en este momento para almacenar datos. Una forma es mediante lo que se llama la clase Shared Preference. La clase Shared Preference me va a permitir almacenar datos en un archivo XML para después poderlos consultar. Yo salgo de la aplicación y se van a quedar almacenados en ese archivo XML y luego los voy a poder recuperar. Es parecido al concepto de lo que ustedes han visto en algún momento con los archivos de texto. Archivos de texto, o si no han visto nunca un archivo de texto, básicamente con cualquier editor de texto ustedes pueden escribir, ¿cierto? Y así como se escribe desde un editor de texto, uno puede desde el programa en Java grabar datos en un archivo de texto que queden almacenados y cuando vuelva a entrar a la aplicación poderlos recuperar. Y la tercera forma más sofisticada cuando tenemos que almacenar datos con estructuras más complejas, en esos casos se utilizan base de datos. O sea, nosotros vamos a ver las tres formas para poder almacenar datos. Y el primer problema, en esta clase vamos a empezar con la clase Shared Preference. Vamos a ver cómo guardar datos utilizando esta clase Shared Preference. Vamos a hacer una aplicación mínima en la cual vamos a implementar una agenda en la cual yo voy a poder guardar datos para una determinada fecha. Yo cargo una fecha, actividades para esa fecha, guardar. Y al revés, si yo pongo una fecha y acá está vacío y digo recuperar, si hay actividades, se recuperan. Esos datos deben quedar almacenados en forma permanente en la aplicación. ¿Sí? O sea, si yo
vuelvo a la aplicación el día siguiente, o al rato, lo que sea, y ya había grabado datos, tengo que poderlos recuperar. Y esta clase Share Preference, a ver, la idea va a ser, a ver si tengo. Ah, acá lo tengo, en este mismo, acá está. Fíjense, la idea, un archivo XML, recuerden, un archivo XML es parecido a un archivo HTML, está formado por etiquetas. Este archivo XML lo va a crear la misma aplicación, va a haber una clase llamada Share Preference que se va a encargar, esta clase Share Preference, de crear este archivo XML. La estructura del archivo XML básicamente tiene etiquetas map y barra map, que es donde comienza el archivo XML y donde finaliza. Y luego tiene etiquetas string. Ahí es el comienzo de la etiqueta y ahí es el cierre de la etiqueta. Ahí es el comienzo de la etiqueta y ahí es el cierre de la etiqueta. Ahí es el comienzo de la etiqueta y ahí es el fin, cierre de la etiqueta de string. ¿Cuántos puede tener de esto? Todos los que yo necesite, se va a ir creciendo el archivo. Lo que no puede haber, dos claves iguales. Yo no puedo hacer dos entradas iguales con la clave. Esto es lo que se llama el name, va a ser la clave. Acá estaría mal este archivo XML, no se va a poder crear. Porque acá debería ser otra cadena de caracteres distinta. En este caso, nuestro problema va a representar una fecha, pero podría ser el código de un artículo, podría ser el nombre de una persona. Y yo voy guardando ese archivo XML, el string, que es la clave, y el valor que voy a cargar para esa clave. Por ejemplo, ese día 12. Bueno, estos datos, este archivo XML, nosotros no lo vamos a estar viendo. Cuando grabemos, lo que va a estar sucediendo es que va a agregar una nueva línea, podríamos decir, una nueva entrada, una nueva etiqueta de string. ¿Con qué clave va a ser? Se va a cargar como clave la fecha que yo cargo. Y los datos estos, ¿dónde se cargan? Acá, en la zona del valor para la etiqueta string. Un archivo XML es muy utilizado cuando tenemos estructuras de datos sencillas. Vamos a tener el concepto de lo que es una clave y un valor. ¿De acuerdo? O sea, ahora vamos a pasar a ver el concepto de almacenar datos y vamos a implementar esta aplicación de una agenda. Lo hago primero ya lo tengo abierto al Android Studio y luego lo hacemos en Eclipse también. Entonces voy a generar el ejercicio 17, Empty Activity. Bueno, la interfaz visual vamos a utilizar y repasar justamente. Acá básicamente es un, si nos vemos, por ahí nos convendría hacerlo con un linear layout vertical y otro linear layout horizontal acá. Voy a recordar, también lo puedo hacer con el contain layout que tenemos acá, no hay problema. Pero para recordar cómo cambiamos los layouts, botón derecho, contain layout. ¿Sí? Convertir la vista al linear layout. Y ya lo tenemos linear layout, pero en este momento lo tenemos horizontal. Si lo queremos vertical, acá lo podemos convertir a vertical. Y ya perfectamente podemos disponer primero un edit text para cargar una fecha. ¿Dónde están los edit text? En la pestaña text. Para cargar una fecha que será date. Ahí está date. Acá vamos a mostrar, podemos ponerle en un hint que diga ingrese fecha. Eso es lo que va a mostrar el hint. Se va a ver mejor si yo acá lo dispongo en vista de blueprint. Ahí. Este le voy a llamar el ID, le voy a dar EditTech1 para que se llame parecido cuando hagamos el otro en la otra interfaz. EditTech1 es donde se va a cargar. En diseño no se ve muy bien, pero es este de acá. El segundo elemento va a ser otro EditText para cargar muchas líneas. El control para cargar muchas líneas, fíjense que es también EditText, pero hay multiline. ¿Dónde está el EditText multiline? Dijimos multiline text.
Entonces arrastro acá y ya tenemos acá el segundo. Este va a ser el Edit Text 2. Este es donde se va a cargar Edit Text 2 todas las actividades. Y necesitamos los dos botones. Si recordamos la interfaz, dos botones: guardar y recuperar. Entonces, para que estén uno al lado de otro, tenemos que disponer un linear layout. Vamos al layout, vamos a poner un linear layout horizontal. Yo lo puedo arrastrar acá o acá, no hay problema, cualquier dos. Fíjense, ahí lo tenemos, y los dos botoncitos, botón 1 y el botón 2. Los podría haber arrastrado acá, pero es más fácil trabajar en la component 3. Este va a ser el texto que mostrar, es guardar y recuperar. Y si queremos, fíjense que este es muy bajito. Si lo quiero más grande, más alto, yo lo selecciono a este objeto, al Edit Text, y el layout, ¿cuál es el layout? Weight o peso, lo pongo en 1, para que todo lo que sobra de espacio hacia abajo lo tome este Edit Text 2. Layout Weight 1, y si no cambia ese, tengo que a este linear layout tengo que cambiarle, para que no tome todo el alto, cambiarlo a Wrap Content. Y ahí sí ha quedado, si lo vemos en Blueprint, el Edit Text 1. Fíjense, cuidado acá. Yo lo que he hecho, este Edit Text, no le he puesto peso, layout weight, nada. Pero este, para que ocupe todo el espacio que sobra, le puse layout weight un 1. Para que ocupe todo el espacio. Y este linear layout, que ocupe nada más lo mínimo que necesario en altura. Layout height, wrap content, no match parent. Sino wrap content. Que nada más tome el espacio que necesitan esos dos botones. Y ahí tenemos. Fíjense la interfaz. Si la quiero exactamente igual como les propongo acá, que aparezca en amarillo, ¿cómo le cambiamos el color? A este Edit Text, buscamos la propiedad background y la hacemos amarilla. ¿Sí? Ahí tenemos amarilla. Bueno, entonces ya tenemos la interfaz. Ahora, fijemos los nombres de objetos. Dijimos este 1. Y el ET2. La idea ahora, cuando presione guardar, yo voy a decir que grabe en el archivo XML. Cuando presione guardar, voy a decir, a ver, todavía no he hecho nada de guardar, pero para que veamos la interfaz. La idea que voy a decir es esto: si yo voy a cargar una fecha cualquiera, el primero de mayo de 2021, ¿sí? Voy a poner 6, correr, 8, reunión. Bueno, uno ahí cargaría datos. La idea es que cuando presione guardar, yo voy a guardar en el archivo XML una clave con este valor y un valor en el archivo XML con todo el texto que haya cargado acá. Esto va a ser la clave y este va a ser el valor. Eso cuando presione el botón guardar. Vamos al clic del botón guardar. Selecciono el botón guardar. El on click. Guardar. Ahora voy a implementar el guardar. Dijimos para hacer el clic del guardar. Public void. Guardar. View. Importo la clase view. Y bueno, yo voy a recuperar los dos datos. Este es el Edit Text 1 y el Edit Text 2. Yo le di esos nombres. Entonces definimos private Edit Text 1, Edit Text 2. En el onCreate obtengo la referencia con el Find View by ID, FID Edit Text 1 y Edit Text 2. ¿Sí? Esta va a ser la clave. Si la saco en variables, la clave va a ser lo que hay en la Edit Text 1. Y el valor a guardar para esa clave es lo que está en la Edit Text 2. Get
Y acá es donde empieza lo nuevo. Yo quiero que se cree un archivo XML. Inicialmente va a estar así, va a estar, si va a crear un archivo vacío, así va a estar. La primera vez que el archivo va a estar vacío. ¿Cómo hago para crear el archivo vacío o abrirlo si ya existe? Voy a crear un objeto de clase sharedPreference. Yo le voy a llamar al objeto SP de sharedPreference. Los primeros caracteres le puse. Y la clase appCompatActivity tiene un método llamado getSharedPreference, en el cual le voy a indicar el nombre del archivo XML. Supongo que le voy a llamar datos. ¿Sí? No, le vamos a llamar más claro, agenda. Estamos por hacer una agenda, ¿cierto? Es un nombre cualquiera, porque después se va a crear un archivo. Se va a crear un archivo así, agenda.xml. ¿Sí? Este nombre es el que voy a indicar acá, agenda. Y el modo de apertura de ese archivo, context, modo privado, es una constante. Este valor que hay que pasarle está dentro de la clase content. Si yo entro, ahí está la constante. En Java las constantes se definen con la palabra clave final. Al ser static, no hay que crear un objeto de esta clase para poder acceder a esa constante. ¿Sí? Hay otras para que el archivo pueda ser legible para otras aplicaciones, pero en este caso nos importa modo private, nada más nuestra aplicación va a tener acceso a la agenda. ¿Cómo grabo datos? Bueno, vamos a necesitar conocer otra clase. Así como está la clase sharedPreference, hay otra clase llamada editor. Importo la clase editor. La clase editor, fíjense que está en el... La clase editor está en la clase sharedPreference. Acá le agrega... En Eclipse ya ven que no pasa lo mismo. Ustedes en Eclipse lo deben haber puesto así. ¿Sí? Nada más que acá ya no lo... Como está esa clase editor dentro de la clase sharedPreference, la han hecho con una clase interna. Si yo entro al código fuente, entro a la clase editor. En realidad que es una interfaz. Esta interfaz editor está dentro de la clase sharedPreference. Por eso es que en realidad también es una interfaz. Es una variante, digamos. Acá no están implementados los métodos, uno los va a implementar. Pero editor está dentro de sharedPreference. Pero eso va a variar un poco en Eclipse. Ya ahí lo vemos, después lo hago. Pero los que lo están haciendo en Eclipse van a ponerlo así. Pongan así e importen la clase editor. Yo no sé que si les va a importar la clase editor. Editor acá arriba. Yo acá con este tengo que usar lo que me dice. No me queda otro más que cuando lo importe. Indicar que la interfaz editor está en la clase sharedPreference. Y ahora empiezo a grabar. Editor 1, punto, llamo putString. Fíjense, putString tiene dos parámetros. PutString. La clave y el valor que se va a guardar. ¿Qué vamos a hacer? PutString. La clave es esto, que va a ser la fecha y el valor, lo que cargo en el edittext2. Editor, hay algo... que puse mal, a ver qué es lo que pasó. Editor, sí, fíjense que no lo inicialicé, no lo crea el objeto. Acá es importantísimo, se me pasó llamar al método edit. Ahí recién va a funcionar. O sea, definí un objeto de la clase editor y tengo que llamar al método edit del sharedPreference que acabo de crear. Ahí se inicializa el objeto editor. Llamo el put extra y por último tengo que confirmar. Editor 1, commits, se confirman. Con esto se graban los datos permanentemente. Yo el put string le paso los datos que tiene que grabar y el commits confirma los datos. Y yo voy a borrar en pantalla el edit text 1, setText, voy a borrar para que dé la idea que se han grabado los datos y le vamos a hacer un toast. Que diga se almacenaron los datos. Toast length long y punto show. En principio, ahí ya si ejecutamos, debería
ingresar una fecha. Supongamos, cargamos el primero de mayo de 2021 y ponemos 8 levantarse, 10 reunión, bueno, y así sucesivamente. Y yo voy a presionar el botón guardar. ¿Qué va a suceder cuando presione el botón guardar? Se van a acá, cuando para una clave que va a ser para esa fecha, se van a guardar estos strings. Digo guardar, se almacenaron los datos. Fíjense, yo cierro la aplicación, pero los datos van a quedar. ¿Cómo los puedo ver realmente que están almacenados? En Android Studio tenemos una opción que se llama, bueno, lo tengo que lanzar de nuevo la aplicación, pero para poder entrar, hay una opción acá. Si nos vamos a, ¿dónde está? Acá en View, View Tools, y acá hay una opción que se llama el Device File Explorer. Me va a permitir esta opción ver todas las carpetas y archivos que hay en el emulador. Si ustedes conectan un dispositivo físico real, van a ver el sistema de archivos del dispositivo físico real. Y acá vamos a ir a la carpeta Data, subcarpeta Data, y vamos a ir al nombre de nuestra aplicación, que se llama Ejercicio 17. Ejercicio 17, que está acá, fíjense, ejercicio 17. Com tutorial de programación ya, que es el nombre del paquete, punto ejercicio 17, que es el que estoy haciendo. Se crea automáticamente una subcarpeta llamada sharedpref, y en la carpeta sharedpref se generó el archivo agenda.xml, que si yo hago doble clic, ahí estoy abriéndolo al archivo. Fíjense que el archivo tiene una entrada, un string, cuya clave es la fecha que yo cargue y las actividades. El salto de línea son estos caracteres especiales, guardan el archivo XML. Fíjense que yo lo voy a cerrar a este y vuelvo a ejecutarlo. Voy a cargar otro dato más para el 2 de mayo de 2021. No, si ponemos acá, bueno, acabo de hacer macanas, a ver, vuelvo, 11, pongamos cenar, dormir, bueno, ahí voy a guardar, fíjense, yo guardo, y se hizo otra entrada al archivo XML, si yo hago doble clic en agenda, fíjense que el archivo agenda va a ir creciendo con los datos que voy grabando, y esos datos no se pierden. El archivo, este XML, va a ir creciendo. No, este archivo no lo puedo modificar así. Esto lo estamos viendo, nadie va a tener acceso a ese archivo. ¿De acuerdo? Es para entender de que este es el archivo que se crea. Yo nunca voy a tener acceso de la aplicación, nada más que a través de una serie de métodos. El método para agregar datos, ya vamos a ver qué va a ser esta metodología. Crea un objeto de la clase editor. Llamo al put string pasando la clave y el valor que se va a grabar. Commit lo confirma y va a ir creciendo el archivo. Después lo puedo ir modificando, pero también va a ser a nivel de código. Nunca vamos a ir manualmente a modificarlo. Para cambiar el color de fondo, ahí la pregunta era, eso, esto es la propiedad background. Yo busco background y con eso cambiamos el color de fondo. Yo acá pongo buscar para no tener que seleccionar y empezar a buscar background, que creo que están ordenados alfabéticamente. Por ahí deben, acá, puedo venir acá directamente sin tener que buscar. Bueno, así hemos hecho para guardar los datos. Me voy a hacer, antes de hacer, voy a ir haciendo también el Eclipse para que puedan ver dónde se genera ese archivo XML. O a ver, termino recuperar, que es rápido mejor. También recuperar si queda redondeado el tema, y después se hará de nuevo, lo hacemos nuevo con Eclipse y lo repasamos. Vimos el guardar, veamos el recuperar. El recuperar. La idea es recuperar, yo me cargo una fecha. Cuando diga recuperar, voy a recuperar las actividades para esa fecha. Voy a hacer un método recuperar. ¿Cómo hacemos para recuperar?
yo he cargado del EdicTech1 la fecha, que es la clave básicamente por la que voy a buscar. Creo un objeto de clase sharedPreference SP igual a getSharedPreference. Acá tengo que poner el mismo nombre, siempre trabajar con el mismo archivo XML, que se llama agenda. Esto es exactamente lo que hice ahí, no lo copié, pero es exactamente lo mismo. Y ahora voy a recuperar las actividades. ¿Sí? Las actividades de ese día. Del sharedPreference tiene un método llamado getString. Fíjense que el método getString, le tengo que pasar la clave a buscar, en este caso va a ser la fecha. Y después tiene string default value. Porque yo le puedo pasar una fecha que no existe. Si no existe, yo voy a decir, voy a llamar getString, le voy a pasar la clave, que va a ser la fecha que yo ingreso. Y si no existe, ¿sí? Voy a devolver un string vacío. Voy a poner un string vacío. O sea, si esa clave, esa fecha, no está guardada en el archivo XML, ¿qué me devuelve getString? Lo que ponga acá. Si yo pongo hola, sé que no encontró la fecha. Yo voy a hacer que devuelva un string vacío. O sea, yo ahí nomás pregunto si actividades.equal es un string vacío lo que me devuelve el getString. Ahí voy a mostrar un mensaje que diga toas.maytech.dis no hay actividades, no hay actividades para la fecha ingresada. Sí, acá tengo que poner todas el tiempo y llamar el show. Voy a, también el TechView2 lo voy a borrar por si acaso. Perdón, el EdicTech2 lo voy a borrar por si acaso quedaron datos de ejecuciones anteriores. Pero por el else al EdicTech2 setTech voy a mostrar la variable actividades. Así de sencillo se van a recuperar los datos. Llamo el método getString, le paso la clave, en este caso la fecha a buscar, y decirle que si no le encuentra esa fecha, me devuelve un string vacío. Si me devuelve un string vacío en actividades, comparo con el equal, si me devolvió un string vacío, y muestro el mensaje, no hay actividades para la fecha ingresada. Pero si me devuelve un string, es que lo encontró, un string no vacío, es que lo encontró. Supongamos yo voy a cargar acá para el 25 de mayo, que no hay actividades. 25 de mayo, yo no he cargado actividades del 2021. Si yo pongo recuperar, me debería decir que no hay actividades. No hay actividades para la fecha ingresada. Pero si yo pusiera el primero de mayo, que yo ya había cargado actividades, recuperar, y me recupera los datos. A ver, coméntenme acá, a ver si estamos de acuerdo. ¿Cómo recuperar datos de un archivo XML? Tengo que llamar del objeto sharedPreference al método getString. Pasarle una string que es la clave a buscar. Acuérdense que la clave le estoy pasando esto, le estoy pasando una fecha. O sea, le paso una fecha y lo que va a hacer el método getString va a empezar a comparar a ver si hay alguno que coincide. Si alguna coincide, me devuelve el getString el valor ese. Si puse el primero de mayo, me devuelve este string. Fíjense que este string no es un string vacío. Pero si yo cargo el 25 de mayo, se busca el 25 de mayo, o sea, la fecha que yo, ese string que yo cargue, ninguno va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve este string. La idea... El content mode private, esta constante que hay que pasarle al método getSharedPreference, es para que este archivo XML, solamente esta aplicación que estamos haciendo, el ejercicio 17, pueda acceder. Será de que anteriormente podíamos poner en Android las versiones de 4 para atrás. Acá hacerlo modo público. Mode public, por ejemplo. A ver si por acá está. Pero ya no se puede hacer más en modo público. O sea... a partir de la versión 4 por privacidad, estos archivos solamente los puede acceder la misma aplicación.
Antes había un modo public, entonces yo podía hacer que este archivo agenda fuera compartido entre varias aplicaciones que estuvieran en el dispositivo. Ese es el objetivo de esa constante. Pero ahora va a ser siempre modo private. A partir de la versión de Android 4.0 en adelante, siempre es modo private. No hay otra forma de crear un archivo de tipo share preference más que sea de modo privado. Eso es el objetivo de ese segundo parámetro, el get share preference. Este es un entero que indica el modo de apertura del archivo. No sé si por acá dice, pero acá dice solamente se va a poder hacer en modo privado. ¿Sí? No hay otra forma de apertura de los archivos preferencia. Así que eso simplemente. O sea, siempre va a ser modo privada la forma de apertura. Bueno, a ver, lo vuelvo a hacer a la misma actividad. Vamos a hacerla en el Eclipse. ¿De acuerdo? Lo volvemos a explicar nuevamente y me van deteniendo ahí por el chat si no se entiende algo usando el Eclipse. O sea, fíjense que este archivo va a ir creciendo y no se pierde. Hoy es importante entender de que podemos almacenar datos y que no se elimine. Si yo acá vuelvo a cargar, fíjense, cargo otro dato más. Por ejemplo, ahora sí cargo para el 25 de mayo de 2021. Cuando yo grabo, guardar este archivo, que lo debería actualizar seguramente, abro, fíjense que se cargó para el 25. Tengan en cuenta que este archivo jamás el usuario sabe que existe, es solamente para el programador. ¿Cómo hacemos para limpiar un edittech? Llamamos al ctech y le pasamos un string vacío. ¿Sí? Acá estoy borrándolo. Fíjense, edittech 1 ctech que se vacíe y el edittech 2 ctech. En realidad, más que se vacíe, que muestre un string vacío. Si no borra ninguno de los dos, fíjate si el guardar lo pusiste en el clic del botón, vas al Activity Main y fíjate si le agregaste al guardar el on click. Yo digo que debe haber un problema acá, que no has puesto el nombre del método que se va a ejecutar cuando se presione el botón. Ah, si el TOA sale, hay otro problema. Entonces, a ver, es raro. Si el TOA sale, debería con esto borrarse los EditTech. Acá los defino. Obtengo la referencia y vas a borrar el contenido. Fíjate si es escrito bien. et1.ctec y un string vacío. Es extraño, digamos. Y más si aparece el TOAS. Esto, fíjate si está escrito y si acá obtuviste la referencia del edittech 1 y el 2 en ese orden. O sea, que sea del 1 y del 2 y no sea dos veces del 1. No me imagino qué es lo que estás cometiendo ahí de error, porque si se ejecuta el método, tiene que borrarlo, el ctech. A ver, copia ahí todo el código que tenés, la definición, toda la clase. Copiame ahí por el campo que se puede copiar. Pásame, a ver, todo lo que hiciste esto hace completo. Ahí copiarlo por el campus, que podés copiar el código completo. ¿Estás trabajando con el Android Studio? A ver, ¿estás trabajando con el Android Studio? No, puedes mandarlo público ahí, por el campus mismo, ahí pueden ir copiando sin problemas ahí en el chat público. Directamente ahí el chat público del campus. Me mandan el código, así yo lo puedo analizar y rápidamente copio y pego acá y lo probamos.
Perfecto, está con Android Studio, cópiate esto acá. Mándame toda la clase así, completita la clase. Y la copio y la pego y probamos. A ver, yo la copio y la pego. Toda la clase completa. Borro la que tengo, pego la que me mandaste. Fíjate, ahí ya hiciste mal. Mira, los EdTech. EdTech 2, obtuviste la referencia de la EdTech 1. Por eso no se va a borrar. Ese es el problema. Sí, exactamente. Si en la pregunta que me dicen si ponemos una fecha ya existente, se sobreescribe para la fecha que ya hay. Se borran los anteriores y se cargan los nuevos datos. Normalmente uno consultaría una fecha y después grabaría, por ejemplo, si uno quisiera hacer. Entonces, ahí acá ponemos Edit 2 y ya debería estar funcionando. Cargo el 25 de mayo 2021. Recuperar. Ahí está funcionando perfectamente. Bueno, en esta clase va a quedar. Voy a hacerlo el jueves. Rápidamente lo vamos a hacer para repasar el jueves y después hacer otros ejercicios con la clase ya el preferen. Lo hago el jueves con el. Con el Eclipse, ¿sí? Hago el mismo problema para la gente, porque los que lo hicieron con Eclipse, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no vieron ese archivo, se hace de otra forma. A ver, un segundo le muestro los que tienen Eclipse ahí, no lo cierren el programa, para ver en Eclipse, ustedes ejecutan el programa, ya les debe estar funcionando, o sea, no debería haber problemas en el funcionamiento. Pero lo que tendrían distinto, cómo acceder al administrador de archivos. Fíjense, yo voy a entrar al administrador de archivos. ¿De dónde van a ingresar? Les muestro. Tiene que estar, para ver el administrador de archivos, tiene que estar en funcionamiento la máquina virtual. Si no está en funcionamiento, no podemos ver el sistema de archivos. Ahí está en funcionamiento el emulador. Y vamos a la opción, a ver, déjenme recordar acá. Y acá van a ir a la pestañita de Android. Acá no lo abro. Fíjense en la mitad de archivos porque tengan conectado. Van a la carpeta Data, subcarpeta Data, y acá van a estar todos los proyectos, los compilados de cada aplicación. Yo no lo he hecho ahora ese porque no va a aparecer, pero el último hicimos el ejercicio 16. Si uno abre, ustedes abran el 17, el que hicimos ahora, y acá debería ir una carpeta Share Pref con el archivo XML. De todos modos, el jueves yo lo hago rápidamente con, hacemos aplicaciones en el Eclipse. Para los que tuvieron el Eclipse, vean todos los pasos de esto, cómo ver el archivo XML, porque si hacen doble clic acá no lo pueden abrir y ver acá directamente. Lo tienen que descargar y verlo en un editor de texto. Pero eso lo hacemos el jueves. ¿De acuerdo? Dejamos para el jueves ya. Se nos acabó el tiempito y cerramos y el jueves vemos, seguimos trabajando, ¿sí? Y ver cómo guardar datos en un archivo XML mediante esta clase Shared Preference. Tengo varios problemas para que hagamos y que nos y utilicemos esta clase Shared Preference para supongamos tengo que guardar un puntaje. Si hacemos un juego y necesitamos guardar un puntaje, la forma más sencilla es usar la clase Shared Preference. O si quiero guardar los 10 puntajes más altos, también podría guardar una clase Shared Preference. Pero si tuviera problemas más complejos, donde tuviese que guardar una tabla con datos de artículos, precios, descripciones, stock, todo eso ya no convendría utilizar una clase Shared Preference. Sino ahí ya
utilizar una base de datos sería lo más conveniente. Depende de la complejidad de los datos a almacenar. Si son sencillos, que se pueden guardar con el concepto de clave-valor, se utiliza una clase shared preference. Si no tiene una estructura muy especial, ya vamos a ver cuando veamos archivos de texto. Cuando ya son estructuras más complejas, ustedes van a ver en otra materia el tema de base de datos. Van a ver gestores de base de datos, van a ver SQL, van a ver el modelo relacional de base de datos, y acá lo vamos a aplicar en Java y en Android en particular para almacenar y recuperar datos. Bueno, cerramos hasta el jueves. ¿Sí? Cerramos hasta el jueves. Cierro la transmisión y después subo ya el video. Nos vemos hasta el jueves.